Buenas a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Baja Confirmada. Después de bastantes meses volvemos a tratar de grabar un nuevo episodio. Grabamos uno hace un mes, escasamente un mes, dos, con Tohor, que por desgracia no pudimos llegar a subir al canal de YouTube por problemas con renderizado, etc. Pero bueno, estamos aquí de nuevo. Un poquito antes ya de empezar la nueva temporada tanto en la escena nacional. Y bueno, hoy tenemos como invitados tenemos a Rubén, que es miembro de Deserto también ya. Hey, buenas tardes. Tenemos a Nacho, que es el team manager de MRN. Buenas tardes, chicos. Y después tenemos a Axel Martínez, que ya todos conoceréis, comentarista, caster de la LVP, de División de Honor y de la COD World League. Así es, buenas tardes, chicos. Bueno, pues nada, la verdad es que, a ver, esperemos antes de nada que no haya ningún problema después a la hora de renderizar. Y sin más, Qué bueno, pulleta, tío, qué pulleta, de verdad. podemos empezar hablando un poco de quizás de la nueva División de Honor, que en el día de ayer anunció la LVP. Como bien sabrá, Axel anunció los equipos que conformarán el primer sprint de la nueva temporada. Quizás la sorpresa más grande es que no está representado el club de Pain Gaming, que es uno de los clásicos de la División de Honor, y este año pues no va a tener representación. Nacho, que está aquí, era el team manager de la última temporada, las últimas dos temporadas. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir, Axel, tú que lo ves más desde dentro? ¿Qué nos puedes decir de esta nueva temporada de División de Honor? Bueno, la verdad es que pinta una temporada muy buena porque bueno, la mayoría de equipos son unas plantillas muy, muy competitivas. Los ocho equipos tienen plantillas muy competitivas. Está de vuelta el equipo de Giants, de la World League, que no participó la temporada pasada en detrimento del equipo de los Kids, como le llaman, ahora conocido como Heretics. Y bueno, la verdad es que pinta una temporada muy bien, sobre todo porque hay mucha gente que quiere ver a estos dos equipos enfrentados, y además de que hay muchos otros equipos por debajo que siempre han estado plantándole cara a estos dos equipos que ahora a priori son los favoritos, pero siempre han habido algún equipo, como ha sido de Monkeys, como ha sido Kif, que han plantado cara a estos equipos. Así que los favoritos están bien claros para la gente, yo creo también, pero habrá que ver también los que vienen desde abajo que pisan muy fuerte. ¿Qué tienes que opinar acerca de esta nueva temporada, Rubén? ¿Algo que Hombre, yo decir? creo que es una que va a estar muy igualada, sobre todo el primer sprint, las primeras jornadas, que es cuando vuelves de verano y no sabes cómo te va a jugar el rival. El calendario no se sabe aún, pero no sé, algún enfrentamiento en plan, igual un Kif Baskonia o un Giants Heretics, así al principio de temporada, sería algo, no sé, muy disputado. Y sinceramente creo que lo menos los 4 o 5 primeros puestos van a estar muy igualados todos. Igual se acaban descolgando Giants y Heretics, pero no sé, yo creo que va a estar muy igualado esa parte. Bueno, Nacho, tu equipo desgraciadamente no estará en este primer sprint. Esperemos y deseamos que esté luchando para ascender para el segundo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este primer sprint? Una cosita, chicos. ¿No hay sprints? Bueno. ¿No hay sprints? Pues iba a No. decir, yo iba a contar, no va a haber sprints este año, por lo que tenía entendido. Ah, Correcto. pues es la primera noticia que tengo. Si no recuerdo mal, bueno, si lo dice Axel va a quedar mejor porque es la liga en la que él va a trabajar. Pero Cierto, cuenta Axel y danos un luego poco más respondo. de. Y luego respondo yo. Sí, esta temporada no hay sprints, es una temporada con ida y vuelta, como ya se hizo la temporada pasada de la División de Honor de LOL. Así que los ocho equipos que conforman la División de Honor van a terminar esta temporada, y los seis mejores equipos acudirán a la Final Cup. Pero Entonces será inicial. estamos hablando de una Final Cup de seis equipos solamente, en vez de ocho de como venía siendo. Correcto. Entonces, suponemos que los dos primeros seeds tendrán un bye en la. Vale. O sea, es como los playoffs de la CWL europea, básicamente. Correcto, sí. Bueno, pues Y ahora sí. de estas noticias que Sí, desconocía nos podemos haber, completamente. te podías haber informado, Antonio, de verdad. Es que no saber esto. Sorry, estaba de Qué vacaciones. vergüenza, de verdad. Nada, pues, a Pero ver. Yo bueno, ¿cómo ves? Exacto. sobre la ¿Cómo ves División de esta temporada? Honor.
sí, cierto que puede ser un año muy bueno para tanto la organización como para la LVP como para los equipos en la propia liga. Pero sigo pensando que hay un par de cosas que van a determinar lo que, a mi opinión, va a ser una liga, va a ser dos ligas en una. Para mí va a haber una liga en la que van a jugar Giants, van a jugar Team Heretics y va a jugar Kif, y otra liga en la que van a jugar Team Onkif, Baskonia, PAM, DAK, Overgame. Pienso sinceramente que eso va a ser así. Igual, y ojalá, espero, de hecho, que no sea así, porque cuanto más igualada esté la liga, más espectáculo, mejor competición. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar. Ahora, tiene muy buena pinta, tanto la organización como, bueno, algunas cosas que se van contando por ahí, que te vas enterando de cómo va a ir la liga, y creo que va a estar muy bien este año. Lástima, pues, en nuestro caso, que no vamos a poder estar. En otra parte, porque no tenemos por qué estar. Cuando hemos cambiado de club, bueno, ahora cuento lo de Pain, ya lo has mencionado antes. Cuando hemos cambiado de club a Team MRN, Team MRN no tenía plaza de División de Honor. No podíamos entrar a la División de Honor así como así. El caso de Team Heretics, que no, por cierto, no sé si es Heretics o Heretics, no sé cómo lo dirán, ¿no? No sé cómo será, pues. Heretics. Bueno, Heretics y ya está. Yo creo. El caso de Team Heretics, bueno, sí, es un club nuevo, no tiene ficha de División de Honor, claro que no. Pero son los campeones. Si tiene que haber un hueco que hay que rellenar, pues tiene que ser el de los campeones de la Final Cup. La Final Cup 10 en este caso. Pero yo creo que, bueno, es una fastidio, iba a decir una palabra peor. Es un fastidio que mi equipo no esté en la División de Honor, pero no dudéis que para la temporada siguiente intentaremos estar ahí, desde luego. Además, con el equipo que tenemos, que alguno ya lo conoce, creo que podemos hacerlo de sobra. En cuanto a lo de Pain, pues la gente pregunta, Pain, Pain, Pain. Pues simplemente Pain ya no era una opción para mí como entrenador, ni para mis cuatro jugadores. De hecho, uno ahora está en Kiev, otro está sin equipo, y dos me los he traído yo a MRN, porque nos pareció una propuesta un poquito más de calidad y más ambiciosa incluso que la de Pain, que Pain es un club con mucha historia, sí, tiene mucho nombre, pero no es todo lo que se ve desde fuera. Lo que importa también es lo de dentro, y hay cosas que no nos gustaban tanto. Al final, pues tomamos la decisión de dejar Pain, y Pain simplemente no ha apostado por Call of Duty. No es el juego por el que quieren apostar, siempre lo han hecho. Pain Gaming siempre ha estado en Call of Duty, pero han decidido que su juego es el League of Legends, y hay que respetarlo, y nosotros estamos en otro lado ahora. Bueno, yo creo que para esta temporada, hombre, claramente si nos ponemos a decir, bueno, quién va a dominar la liga, obviamente Giants y Heretics parece que están a priori un paso por delante del resto de equipos. Yo creo que también esta temporada ha habido muchos cambios de roster que ha afectado a bastantes equipos. Yo considero que hay algunos equipos que los cambios sobre el papel parece que han bajado el nivel a algunos equipos, pero sin embargo otros no. Yo creo que, por ejemplo, ahora el equipo de Kif ha perdido a Sucri, ha perdido a Katru, que son dos jugadores jóvenes con mucho talento, pero yo creo que, bueno, que cambiar a Sucri por Supraz es un cambio casi igual, porque yo creo que son dos jugadores que cumplen el rol de SMG perfectamente, y yo creo que el cambio de Bayon por Katru incluso le da un poco más de experiencia al equipo, porque Bayon es un jugador con más experiencia, más, yo creo que más maduro que Katru, y yo creo que el equipo de Kif es un serio candidato a acabar en el top 3 de esta temporada. Yo creo que cualquier otra cosa que no sea top 3 para Kif, yo creo que sería decepcionante. Otra incógnita, yo pienso que es el equipo de Baskonia, a ver cómo son capaces de jugar con el cambio de UFO por Pitu. UFO que devuelva a la División de Honor después de, si no me equivoco, más de un año y medio, ¿no, Axel? Desde hace Advanced bastante Warfare. Ya. Sí, desde abril de Advanced Warfare. O sea, hace sí, un año y... Hace año y medio, casi cuatro, año y medio. Un año y cuatro meses. También es una incógnita ver cómo va a rendir ese equipo. Pero al igual que Kif, yo creo que es un equipo que no se tiene que conformar con menos del top 3.
Y después, pues, Imonkeith. Yo creo que Imonkeith está en ese grupo también, sinceramente. Sí, yo creo que Baskonia también incluiría. Creo que Baskonia, Imonkeith y el equipo de Kif son los equipos que van a pelear por estar arriba. Yo creo que es claro que la diferencia entre. Bueno, creemos que la diferencia entre Giants y Heretics. Y el resto, sí. Es muy grande, pero yo no creo que sea tan grande, la verdad. Creo que estamos ante una de las temporadas más igualadas. Y yo creo que cualquiera de los equipos que viene por debajo puede darle un susto a cualquiera de los dos. Así que, ya te digo, yo creo que. Y tampoco menospreciar ni mucho menos al resto de equipos. De AK, PAM y el equipo de Overgame, que sí que es cierto que a priori tienen un papel un poquito más de underdogs, un poquito más de equipos que no van a acabar en la zona alta, pero bueno, ya hemos tenido sorpresas a lo largo de todas las temporadas que llevamos de División de Honor, así que tampoco nos sorprendería que cualquiera de estos equipos que a priori están pensados, la gente piensa que van a quedar en esa zona baja, que puedan quedar en una zona más alta, porque nunca se sabe cuando un jugador de esos equipos al final acaba carrileando, ¿no? O acaba dando un paso adelante como jugador, y ya hemos visto, como digo, a muchos equipos que les ha pasado eso, ¿no? Nadie conocía de AK hace 2 años, además Nacho lo va a recordar mejor que nadie, bueno, hace 2 años no, hace menos, hace 1 año, pero nadie les conocía, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en la Final Cup 8, y se plantaron en la final y estuvieron a punto de ganarla, así que yo creo que hay muchos equipos con mucho talento que pueden también ser como aquel de AK de hace 1 año. En eso sí estoy de acuerdo yo, con Axel, porque al final, en cualquier deporte, como el nuestro en este caso, hay que jugar los partidos y tienes que ganarlos, no te van a regalar nada. Igual que puedes tener uno de estos jugadores o un equipo que a priori no es tan favorito para quedar en las primeras plazas de la liga, igual esos que sí son favoritos para quedar en las primeras plazas tienen un mal día. Y eso te cuesta una derrota. Y una derrota en una liga de 8 de ida y vuelta te va a costar mucho seguir a los que, digamos, vas a pelear contra ellos. Entonces, como todo, hay que jugar los partidos. Por eso lo que decía, que este año la liga puede pintar muy divertida. Muy competitiva, que es al fin y al cabo lo que se busca. Pienso que con esta inclusión de tener ida y vuelta y tener más partidos en la temporada, yo creo que también puede ayudar, porque parecía que con 8 equipos, un sprint, uno de los antiguos sprints, parecía que podía ser muy corto, digamos, porque 7 partidos no son muchos. Ahora sí, si tenemos 14... Se premia, como dice Nacho, se premia más la. Se podría incluso premiar todavía más la regularidad. No sé qué pensáis vosotros, sí, acerca de. A priori es eso, se premia la regularidad de los equipos. También, bueno, puedes plantear un partido de una manera u otra. También tienes un calendario. La temporada es más larga y, bueno, puedes hacer una previsión distinta a la que hacías anteriormente, que también. Llegaba la temporada regular, había algunos equipos que jugaban un poquito más a medio gas, por decirlo de alguna manera, y bueno, después llegaban los playoffs y ya ha pasado en la CWL también, ¿no? Millennium, bueno, se ha paseado durante la regular, han llegado los playoffs, los han ganado y bueno, esto pasa, ¿no? Estas cosas pasan. Entonces, bueno, yo creo que con este formato el que no sea regular no va a llegar a esa Final Cup. Y además, si quieres llegar paseándote por la temporada regular, bueno, vas a llegar con un seeding bastante malo y vas a jugar contra los mejores al principio o vas a tener una ronda extra. Así que, sí, bueno, y la cosa cambia bastante. Hombre, yo creo quería comentar algo que dijo Nacho antes, que veía el top 3, que era Heretics, Giants y Kif. Yo sinceramente incluiría en ese grupo a Baskonia y posiblemente a Imonkeith. Imonkeith igual sí que lo tendría un poco más en duda, pero a Baskonia sí que lo incluiría. Hombre, realmente si lo piensas, Baskonia ha mejorado desde la Final Cup, ha cambiado a EUFO por Pitu. EUFO es un jugador que funciona bien y han estado a un best of five de clasificarse al COD Champs. Sí. Así que es cierto que ha pasado un mes, el equipo pues tampoco me imagino que hayan entrenado mucho. Pero bueno, ahora vuelve a empezar la temporada y se tendrían que poner las pilas de nuevo. Si es un equipo que ha estado a un partido de clasificarse al COD-Champs, en una liga nacional, se supone que tendría que hacer un buen papel. Yo creo que a priori es más bien... sobre el papel, digamos que ponemos a Giants y a Heretics en un top 2 virtual. Yo creo que serían esos 3 equipos que has dicho tú, Rubén, Kif y Monkeys y Baskonia. Yo creo que son los 3 equipos que van a estar luchando por estar en ese top 3. Sin obviar ni mucho menos a DA, Kappa, Mi, Overgame, que son los otros 3 equipos que faltan.
pero yo creo que entre esos tres equipos va a estar que acompaña a Giants y Athletics en ese top 3. Obviamente el orden puede pasar muchas cosas, pero no, yo sobre el papel, lo tengo claro, Sobre el papel creo que son tres equipos que perfectamente podrían estar ahí arriba. Hombre, y realmente es un choque en la Final Cup, porque si son seis equipos y dos pasan directamente a semifinales, tienes de esos tres equipos, dos al menos se van a enfrentar en primera ronda. O sea que tienes vamos que a tener un partidazo. Sí, eso va a ser un partidazo de fijos y esos equipos mantienen el nivel hasta diciembre. O sea que ya no sé. Si esos tres equipos dan el nivel e intentan conseguirlo, el choque de cuarto contra quinto, o bueno, tercero contra sexto en caso de que alguno igual falle en algún partido y lo adelanten, pero para el caso. Yo quería decir, bueno, para terminar ya así mi intervención en cuanto a EDH, yo creo que, a ver, decía lo del top 3 como algo más genérico, pero yo tengo más o menos claro por lo que, y ahora voy a contar por qué, que va a ganar Giants, creo que sin ninguna duda la temporada. Y me voy a explicar. Yo a Giants, desde el punto de vista de yo entrenador, cuando entrenábamos con ellos en el antiguo equipo de Pain, nosotros en los entrenamientos solíamos ganarles y yo decía, joder, no puede ser que esta gente esté tan campante por la Cotswold League y tal. Luego vas a Londres, tuve la suerte de ir a Londres, a la Gfinity, con el equipo de MRN, fuimos con Bayon, Drum, Lice y Dani, ya alguno, bueno, os acordaréis. Y allí fue cuando de verdad me di cuenta del valor que tiene lo que hacen el equipo de Giants. Lo que valoro, desde entonces valoro muchísimo cada partida que juegan contra este tipo de gente, porque es un nivel totalmente distinto. Esa gente está aquí y nosotros estamos por aquí, pero literalmente. En cambio, Giants está ahí, luchando, salvándose, va a una relegation, pero gana, queda bien, se clasifica al Mundial. Entonces, yo creo que ese equipo debería de ganar sin ningún tipo de problema. A ver, partidos difíciles como Heretics, tal, pero debería de ganar sin ningún problema la División de Honor. No sé qué pasará, porque vuelvo a lo mismo, hay que jugar los partidos, pero creo que sinceramente que va a ganar Giants. Ahora, lo de Baskonia. Baskonia con EUFO es otro equipo, desde luego, otro equipo con Pitu. Era muy extraño, como decir, ver jugar a Baskonia decías, no puede ser. Es que dependían mucho de un nuevo jugador y era EUFO, que cuando empezó a jugar con ellos los clasificatorios, EUFO estaba arrasando. Con EUFO van a mejorar, con EUFO van a ser un buen equipo, pero yo sinceramente creo que no van a llegar a ese top 3. Luego se verá. Ojalá, son jugadores de los de antes, de los que cuando yo jugaba también, y siempre mola verlos por arriba, ganando a ciertos equipos más pequeños y tal, que los ves ahí ahora, pero esa gente era de los de mi edad, de los que jugaban antes, y molaría verlos por arriba, a ver qué pasa. Yo lo que creo es que realmente los que tienen el papel aquí importante es el del equipo de Heretics, porque hasta ahora han sido el equipo referencia, han sido... el equipo que a priori siempre se les daba como favoritos, y esta temporada van a tener un papel completamente distinto. Veremos si pueden aguantar la presión, ¿no? En cierta manera, por decirlo de alguna manera, porque esta vez no son los favoritos, no son los que todo el mundo cree que va a ganar. Es cierto que va a haber división de opiniones también entre la gente, que algunos preferirán que ganen el equipo de Giants, los Giants de toda la vida, o este nuevo equipo de Heretics. También habrá gente que crea que puedan ganar, evidentemente, para eso están las aficiones, pero lo que digo, Heretics siempre ha partido como un equipo favorito, bueno, Heretics, el anterior Heretics, esta plantilla, diríamos, siempre ha partido como el papel de favorito, y en esta temporada van a tener un papel secundario, van a tener el papel de actor secundario del malo, ¿no? De antagonista, así que habrá que ver si pueden seguir con el nivel que han demostrado hasta ahora, y a ver si pueden plantarle cara a este equipo de Giants, que como ya has dicho, Nacho, están en la CWL, es un equipo que a priori tiene un escalón por encima del resto en cuanto a nivel, pero habrá que ver al equipo de Heretics, también habrá que ver el equipo de Kif y demás. Yo quiero añadir una cosa, no sé si la LVP lo ha dicho aún o si Axel lo puede decir o no, pero contamos que hay un cambio de juego, en la Final Cup se va a jugar ya en otro juego. No sé si la temporada será continua hasta diciembre y luego en diciembre habrá una semana de parón, como veía antes y empezaba la Final Cup, o será toda la temporada regular en este juego y luego cuando esté el mes como hubo el año pasado hasta la Final Cup. Como pasó con la Final Cup 9, exacto. Pero el año pasado fue la temporada hasta el día 3 de noviembre, fue el último día que me acuerdo yo que yo estaba en Pain y
y jugamos la final del playoff contra Giants. Dos días antes de que saliese el juego. Dos días antes, efectivamente, perdimos el BI de Solar. Me voy a olvidar esa partida, además. Y luego los dos días era el Black Ops 3 y luego hubo el torneo ese de inaugural de Black Ops 3. Sí, bueno, y tal. Pero realmente lo que es temporada regular, eso no sé si lo puede decir Axel, pero vamos, que para el caso hay que contar que hay un cambio de juego. O sea, un equipo igual en Black Ops 3 es regular o, por así decirlo, normalillo. Y en el nuevo juego, por cualquier cosa, o sea, es un meta nuevo, bueno, es lo dicho, un juego distinto. Entonces, no tampoco puedes decir que en la Final Cup un equipo, porque... A ver, no digo Giants, porque sí que Giants es verdad que está un escalón por encima y me imagino que de esos están siendo los clasificatorios para la COD World League. Entonces, sí que estarán posiblemente ese escalón por encima, pero el resto de equipos tampoco lo vas a saber fijo, entonces... No sé, estáis comentando eso y no estamos contando que hay el cambio de juego. Sí, habrá que ver qué tal se adaptan los equipos al nuevo juego, está claro. Yo creo que, bueno, el tema del nuevo juego tampoco es algo súper relevante porque al fin y al cabo la mayoría de jugadores... A ver, sí que es cierto que un jugador siempre acaba jugando en un juego mejor que otro, pero no puedes hablar de un jugador que es un 10 que va a cambiar a un 5, o sea, no es así. A lo mejor sí que te puede cambiar de un 7,5 a un 7, pero un jugador que... En Black Ops 3 ha estado jugando bien toda la temporada y que hasta ahora ha sido un 8. Bueno, a lo mejor no se le da también Infinite Warfare, pero no se le va a dar tan mal como un 5. Será un 7,5 en vez de un 8. Será un poquito peor y son cosas que evidentemente se pueden mejorar. O también hay jugadores que al principio saben adaptarse muy bien. Y bueno, ya es parte, ¿no? De la temporada de invierno. Sí. Ya es parte saber que el juego cambia y que la Final Cup, que Gamergy es en otro juego, ya es parte y los jugadores ya lo saben desde hace un par de años. Así que sí. Creo que también es uno de los alicientes de la temporada, que tendremos Infinite Warfare, que hasta ahora no sabemos nada, sabremos más, por cierto, en el Codex P. Y lo dicho, yo creo que también dependerá de los jugadores y de los equipos cómo se adapten, pero tampoco creo que vaya a haber mucha diferencia. Sí que es cierto que hay que tenerlo en cuenta, estoy de acuerdo, y que evidentemente los equipos cambiarán, pero no creo que un equipo que hasta ahora ha sido, por decir algo, el top 3 vaya a pasar al top 8, o sea, no va a cambiar tanto el nivel entre uno u otro. Sí que es cierto que esas posiciones como la tercera, la cuarta, la quinta, en los que a priori colocamos ahí a Baskonia, al equipo de Kif y al equipo de Monkeith, pues sí que puede ser que un equipo llegue Monkeith, que a lo mejor en Black Ops 3 hasta ahora sí que lo han hecho bien, han llegado a dos finales, ¿no? Como Celerius y como de Monkeith. Pero bueno, digo en esta temporada, imagínate que con esta nueva plantilla, bueno, estén ahí en el top 5 peleando, les cueste, no los veamos muy favoritos, llegue la Final Cup y se vuelvan a plantar en la final o lleguen a una ronda elevada o incluso puedan ganarla, ¿no? Porque puede ser que se les dé mejor simplemente Infinite Warfare, ya lo hicieron en la temporada de Black Ops 3, la primera de todas. Sí, eso es lo que me... Hombre, a ver, en esta Final Cup se anunció hace... Bueno, antes de que fuese, que iba a ser el 16 de diciembre o así, esas fechas. O sea, estaba retrasado una semana, es una semana más de práctica, crees que no, pero... Sí, 16, 17, 18. Para el caso sigue siendo un mes lo que tienes en el juego nuevo, entonces... Sí, bueno, es un mes, este año será algo más de un mes, será un mes y dos semanas. Pero bueno, sí, al caso más o menos un mes y medio, digamos, esta vez... Pero sí, que más o menos los jugadores ya lo saben, ¿no? Ellos mismos ya saben que tienen un mes de práctica en el nuevo juego también. No solo ellos, sino nosotros como casters también nos tenemos que adaptar. Bueno, el público también, o sea, es Nacho también, porque cambia el juego, ¿no? Como entrenador también te tienes que adaptar a todo, ¿no? Es como, bueno, cambia cada año. Estamos en Call of Duty y no podemos pedir otra cosa. Pero el cambio es para todos. Lo bueno que es el cambio para todos, que no es para uno sí, para otros no. Obviamente, sería una tontería. Es para todos, entonces todos tienen esa nueva posibilidad, esas nuevas vertientes. Al fin y al cabo le da un poquito de variedad, eso sí es verdad. Sí, yo creo que estará interesante, desde luego. A ver qué tal, también Infinite Warfare. Yo me espero un buen juego, desde luego. Creo que bueno, es el primer juego de Infinity War con 3 años de desarrollo. Infinity War que ha sido los que crearon Call of Duty en cierta manera, por decirlo de alguna manera, así que sí, bueno, nos sí, esperamos sí, sí. una buena temporada, un gran juego y bueno, habrá que probarlo, evidentemente, habrá que ver mucho Codex P cuando se celebre, habrá que ver todo lo que se mueve por ahí, también ya supongo que saldrán, aparte de vídeos y trailers, saldrán también gameplays, así que habrá que verlo, a ver qué tal, están esperando todo el hype a esa semana, así que habrá que ver qué tal está. Sí, lo ya bien, yo, bien de la semana. Yo como espectador, lo único que voy a pedir de cara a esta Gamergy es que no vuelva a haber elecciones en el país, por lo menos. A ver. Bueno, han dicho que son en Navidad, ¿eh? Son sí, el 25 de diciembre. 25 de diciembre. No sé qué es peor. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que. Y que el Bluetooth vaya bien.
Eso, a ver. Bueno, ese problema no se va a solucionar en la vida. A no ser podemos, que, quizás ahora, como han sacado teclado y mando, podemos jugar con teclado y ratón, perdón. Y hackear teclados y ratones, esto es verdad que... Sí, bueno. Pero bueno, yo estoy creo en que contra de eso, por cierto. Ahora que estabas hablando del Codex Pi, quizás podemos pasar, ya que hemos hablado bastante de la nueva temporada de División de Honor, yo creo que podríamos pasar a hablar del Codex Pi, que está a la vuelta de la esquina, está a menos de 15 días desde que grabamos esto. Imagino que no se ha anunciado nada, creo, todavía. Pero no sé si Axel nos puedes decir si se va a retransmitir, si la LVP va a retransmitir el Codex Pi en castellano. Nos puedes dar aquí sí, una... Sí, por supuesto, vamos a estar ahí retransmitiendo a partir del día 1 de septiembre. Como ya sabéis que empieza, estaremos como siempre la LVP haciendo la cobertura en castellano. Y bueno, yo creo que podemos quizás, ya que queda tan poquito, yo creo que quizás podríamos hacer unas predicciones de cara al torneo. Podríamos empezar quizás con los grupos del torneo primero para que todos los que todavía no sepan el quién está en cada grupo, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos con el grupo A, como no. Tenemos a Millennium, tenemos a Splice, tenemos a Living the Dream y tenemos a Revoltables. Bueno, Revoltables es un equipo, seguramente no sea muy conocido aquí, pero es un equipo formado por tres jugadores franceses y un finlandés, tres jugadores ingleses y un finlandés, me parece, si no estoy muy equivocado. Diría, si no me equivoco, también creo que es el equipo que eliminó al equipo de Baskonia. Ahí ya me estoy tirando un poco, no estoy seguro al 100%, pero bueno, todos sabemos lo que pasó, digamos que se clasificaron de manera controversial, por decirlo de alguna manera. No, muy controvertida, muy controvertida. No sabemos, no vamos a entrar, no vamos a ahondar en ese tema, porque ya lo pasado pasado está. Pero bueno, no sé cómo veis este grupo. En mi opinión, yo creo que Millennium y Splice deberían clasificarse para el bracket. Deberían ser los dos equipos que se clasifiquen para el bracket. No, el problema es quién. Yo creo que se verá ahí quién viene mejor al Codex Pi. A ver quién es capaz de llevarse el primer seed del grupo. Sin embargo, yo creo que Millennium va a seguir en esta buena racha, la buena racha que lleva desde que ha ganado los playoffs. Yo creo que se llevaría Millennium la primera posición y Splice quedaría segunda, con terceros Living the Dream y cuartos Revoltables. No sé qué. Yo te copio cambiando el primer puesto. Yo creo que Splice va a quedar primero. Tengo muy presente lo que viví en Londres. Verdad que la final del Split 2 del playoff, mejor dicho, el último playoff de la Cod World League europea. Millennium, pues a mí me encantó Millennium, pero creo que Splice, sinceramente, puede llegar al primer puesto en este grupo. Creo sinceramente. Luego Millennium, siguiendo de Living the Dream y último Revoltables. Es muy importante quien quede primero en este grupo, porque básicamente, bueno, el grupo B están Ryze, Hypergames, Apotheon y Supremacy. A priori Ryze es el favorito y va a quedar primero, yo creo que ganando los tres partidos. Y sí, quien quede segundo en el grupo A se va a tener que enfrentar a Ryze, posiblemente. O sea que, no sé, es igual, y bueno, y en el caso de que Ryze igual hasta pierda algún partido, ¿le interesa a alguno de perder algún partido para no enfrentarse a Ryze? Yo, o sea, no que... creo que pierda Ryze ningún partido en el B, porque es el grupo más fácil de todo el CodChamps, me refiero. Hypergames es un equipo que, bueno, todas las veces que ha llegado a la LAN ha perdido 3-0. Y están en el grupo 2. O sea, bueno, en el grupo 2 me refiero, son los segundo cabeza de serie. O sea, que están en un grupo muy bueno, porque sí que es cierto que en la regular pues han conseguido muchos puntos, pero podrían estar en el pote 3 o en el pote 4 tranquilamente y no... Bueno, y para mí no pasaría nada. Por eso creo que en el grupo que cayera Hypergames lo tenía en mi cabeza. Es uno de los grupos que probablemente sería más fácil. Y encima se suma que está Supremacy, que sí que es un equipo que en regular, más de lo mismo, ha dado guerra y ya ha llegado a los playoffs, pero luego ha llegado a LAN y les han destrozado. Y a Potheon, que bueno, que es un equipo de Australia,
conocido, sí, porque está ahí siempre, pero bueno, tampoco tengo mucho conocimiento de ahí, de la CWL de NA, perdón, de Nueva Zelanda y de, no, y de no, Australia. No, Axel, este Team, ¿no? Apoción, este Apoción, ese equipo es estadounidense. Ah, este es el estadounidense, ah, vale. Sí. Vale, vale, perdón. No es el, australiano. No es el australiano. Pero bueno, ¿cómo piensas que va a acabar este grupo, Axel? ¿Qué predicciones? El A, sí, bueno, el A yo estoy de acuerdo con Nacho. Creo que Splice va a quedar primero y segundo Millennium, la verdad. Más que nada, no es que no vea Millennium bien, que creo que van a hacer un gran papel, pero creo que Millennium va a empezar un poquito más flojo al principio. Después, cuando llegue el bracket, quizá arrancan un poquito más. Pero veo a Splice muy bien. Además, creo que ya están, si no me equivoco, desde hace unos días... entrenando allí contra gente, sí. Están en bootcamp, en Los Ángeles, además. Bueno, no sé si estarán en Los Ángeles, pero están en Estados Unidos. O sea, que creo que están jugando contra equipos de allí. Así que bueno, habrá que ver a Splice. No estuvo, por cierto, no estuvo ni Splice ni Millennium en la última MLG en Orlando, si no me equivoco. Solo estuvo el equipo de Infuse. Sí, así que bueno, habrá que ver también, ¿no? La preparación de Infuse gracias a esa MLG Orlando puede ser un poquito mayor en cuanto a los europeos. Pero vamos, yo creo que el europeo favorito para todos, si queremos que Europa haga un buen papel, tiene que ser Splice y Millennium. A mí, por preferencia personal, me cae un poquito mejor Splice, pero bueno, desde luego también quiero que gane Millennium como equipo europeo. Bueno, yo he dado mis predicciones, he dicho que Millennium y Splice iban a pasar, pero no podemos olvidar al equipo del Living the Dream, que es el, para los que no lo conozcan porque han cambiado de organización, es el ex equipo de TSM que ha estado en la COD World League en los dos splits en Norteamérica. En los playoffs del primero creo que estuvieron a puntito de dejar fuera a Optic. O sea que pienso que es un equipo que hay que tener en cuenta. Obviamente yo quiero que pasen los dos equipos europeos de este grupo, pero tampoco podemos olvidar al equipo estadounidense. No sé qué dices tú, Rubén, no sé qué predicciones tienes. Hombre, no sé, el grupo A y el grupo B yo creo que está muy determinado. Bueno, yo también cuento como que van a ser Millennium y Splice, pero no sé, lo que habéis dicho de que Millennium igual llega ahí, por así decirlo, llega dormido, no creo que no hayan tenido, o sea, siendo el COD Champs, como para haber mirado el otro grupo y ver que lo más posible es que les toque Rise en primera ronda y se pueden ir al Loser Bracket en primera ronda en el bracket, o sea que... No sé, no sé qué equipo será, sinceramente. Está, bueno, obviamente el que gane el enfrentamiento de ellos, pero no sabría qué equipo. Yo creo que Splice y sí que va a acabar ganando ese partido, pero no lo sé, no sabría decirlo fijo. Bueno, Rise, que obviamente en mi opinión va a quedar primero el grupo B y posiblemente seguido de Hyper Games, en mi opinión. Bueno, pues podemos pasar ya. Bueno, no, por lo que estás diciendo, primero que... ¿Cuáles serían tus posiciones del grupo A? ¿Primero Millennium o primero Splice? Yo me decantaría por Splice, pero no lo sabría fijo. Un 51-49, la verdad. Bueno, pues con eso podemos pasar ya al grupo B, que para los que no lo sepan está conformado por el equipo de Rise Nation, Hyper Games, Apotheon Esports y Supremacy. Bueno, yo creo que Rise es el favorito para llevarse el grupo. Y uno de los favoritos para llevarse el torneo, por lo que debería llegar en la primera plaza. Después, aunque parezca raro, yo apostaría por alguno de los dos equipos europeos, bien por Hyper Games o por Supremacy, tirando más a Hyper Games antes que el equipo de Apotheon, porque el equipo de Apotheon no lo conozco mucho, pero no tiene nombres muy conocidos, no tiene nombres que ya se conozcan en la escena norteamericana. Yo creo que yo apuesto porque Rise se lleve el grupo, con Hyper Games segundo, Supremacy tercero y el equipo de Apotheon cuarto. Nacho, a ver qué nos dices acerca de este grupo. Yo creo que Rise Nation va efectivamente a ganar los tres partidos y va a quedar primero. Creo que Hyper Games, que igual he dicho que estuve en Londres y pude ver a ese equipo jugar en LAN contra equipos europeos, obviamente, pero... Creo que Hyper Games en este COD World League sí que puede decir algo más de lo que ha dicho últimamente en los demás eventos. No sé, tengo esa sensación de que pueden llegar a algo más. De momento quedar segundos en este grupo, que no hay otra opción porque Rise es otro nivel. Y yo creo que Apotheon va a quedar en tercer lugar.
es un equipo americano. Sí, es verdad que no tiene tantos nombres, pero sigue siendo un equipo americano. Y en el otro lado está Supremacy, que creo que va a quedar cuarto. Porque, sinceramente, lo veo un equipo mucho más flojo que Apotheon, que creo que va a quedar tercero. Así que Rise, Hyper Games, Apotheon y Supremacy, es lo que yo creo. Axel. Yo es que no sé, yo como tanto a Hyper Games como a Supremacy no les veo pasando. Pero tampoco veo un equipo de Apotheon muy, muy fuerte. Yo creo que, desde luego, sin ninguna duda, Rise va a ser el líder de este grupo. Y entre Hyper Games y Apotheon, Supremacy, es que, de verdad, este grupo en realidad está igualado, pero porque, en mi opinión, tampoco, evidentemente, no vamos a decir que son equipos malos, son grandes equipos porque han llegado al Champs, pero probablemente es eso, son tres equipos que tienen bajo nivel dentro de lo que son el Call of Duty Championship. Y creo que puede pasar cualquiera, sinceramente. Aún así, evidentemente, por lo que viene siendo el seed, me decantaría por Hyper Games si tuviera que decantarme por alguien. Pero es que en LAN no les veo nada bien. Pero bueno, habrá que ver, a lo mejor dan un paso adelante. ¿Tú, Rubén? ¿Qué nos dices? Yo creo también. El primero Rise, indiscutible. Y luego, pues, los otros tres, no sabría decirte. Yo creo que van a ser partidos que estén igualados, pero no va a ser un nivel como para batir a Rise. Es lo que dice Nacho, un nivel por encima. Sí que igual pondría, como ha dicho Axel, a Hyper Games por el seed, porque tiene mayor seed, pero si alguien pudiese quitarle el puesto sería Apotheon. No veo a Supremacy tampoco haciendo, pasando de grupos directamente en el COD Champs. Bueno, pasamos al grupo C. El grupo C tiene el equipo de Luminosity, a los australianos de Mindfreak, a Fabe, que para los que no lo sepan es el equipo que ha competido en la COD World League bajo Exertus, es el equipo de Exertus de la COD World League, y después también a los australianos de Chiefs. Bueno, yo este grupo, la verdad, bueno, de primero pondría Luminosity porque últimamente han sido uno de los mejores equipos de Norteamérica, sin ninguna duda. Han hecho unos en Anaheim y en Orlando han hecho muy buen papel. Y después yo creo que la segunda posición, a priori sobre el papel, debería llevársela al equipo de Mindfreak, los australianos. Pero yo creo que el equipo de Fabe yo creo que va a ir con muchas ganas de demostrar que pueden jugar bien. Ya en la última Gfinity me parece que quedaron top 4, si no me equivoco. Nacho lo podría decir mejor que yo, que estuvo allí. Pero yo creo que se va a decidir. El equipo de Chiefs, yo creo que quedará último, ¿no? Yo creo que sería muy raro que pasase. Y como dije, el primero sería Luminosity y el segundo estaría entre Mindfreak y Fabe. Yo voy a apostar por el equipo de Mindfreak, pero podría pasar cualquiera de los dos. No sé qué. Respondiéndote a lo que me has dicho, efectivamente el equipo de Xertus llegó a semifinales porque había ganado al equipo de Infuse en cuartos de final. Yo creo que Luminosity va a quedar primero, porque efectivamente los últimos eventos de Luminosity son bestiales. Una performance bestial. Creo que hay una progresión muy grande en esta temporada. Creo que el ex equipo de Xertus, el nuevo Fabi, como les dicen, Fabi, en Alemania, creo que va a clasificarse este equipo europeo. Espero, además lo espero, porque como equipo europeo quiero que clasifiquen. En detrimento de Mindfreak, que es un equipo más fuerte de lo que parece, es verdad que está en la zona A en SET, la NZ y en Australia y Nueva Zelanda. Pero creo que Fabi puede clasificarse y luego Chiefs en último lugar. Así que Luminosity, Fab, Mindfreak y Chiefs, es lo que yo digo. Axel. Axel, ¿qué nos puedes decir acerca de este grupo? Yo, sinceramente, creo que no hay dudas. Luminosity y Mindfreak, aunque sí, Fabe son nuestros compatriotas europeos, pero sí. Mindfreak es el mejor equipo australiano y si hay algún australiano que pueda hacer algo son ellos, así que creo que se van a clasificar en el grupo C. Luminosity, bueno, sin ninguna duda, tras el playoff, creo que no hay dudas de que van a ser los primeros. Aún así, este grupo está muy igualado. Además, los equipos, Chiefs es equipo también de Australia y New Zealand, si no me equivoco, y se conocen, ¿no? En cierta manera, así que, bueno, pueden haber partidos complicados para Mindfreak, pero creo que deberían ser los segundos de grupo. Yo quería comentar una cosa que lo podríamos hablar luego un poco más en profundidad, y es que en las tres regiones no se juega igual. De hecho, Antonio, ¿tú te acuerdas cuando hablamos con Tohor?
Nos contó que en Europa la Ceiba no se utilizaba, se consideraba como, por así decirlo, gaysit sí. o algo así. Instaban, sí. Sí, que no se baneaba, pero no se iba a utilizar. En Norteamérica sí. En Norteamérica lo utilizan. Entonces, y de hecho en Australia. Y en Australia es en todavía Australia, más raro. En Australia esto... es todavía más raro porque hay cosas baneadas como el gran calibre y fuego rápido de serie, me parece que está directamente. Pero tienen el resto de las cosas abiertas. Por ejemplo, en Beidel los he visto utilizando Rejack, cosas así. De hecho, salió sí, hasta yo, un clip. Yo también he visto partidos de la Quad World League jugar con torretas, con guardianes. O sea que es un estilo de juego diferente, pero bueno. Claro, hay que considerar que los equipos australianos, por así decirlo, es como que están los más descolgados. Porque en Europa era no usar la Ceiba y poco más. Bueno, lo típico, recarga y cosas así, que son acuerdos entre equipos. Pero no sé, no le doy mucha confianza a los australianos por esas cosas, porque los baneos no están tan como igual a la altura de los otros equipos. Eso sí, pueden dar la sorpresa con algunos baneos, como no sé, o de la utilización de algunas cosas, pero no sé. Obviamente Luminosity primero, están muy fuertes, las dos últimas dos la han jugado muy bien. De hecho, en el Stage 2 eliminaron a Optic, ¿no? Sí, fue Luminosity, sí. Sí, y la verdad es que entre Mind Freak y Fave, no lo sé, me quedaría por Mind Freak igual por la sorpresa, pero ya te digo, le veo esa dificultad a los australianos. Y bueno, a ver, para terminar sobre esto, lo normal para mí sería que pasara Mind Freak, aunque jueguen raro, Mind Freak es un equipazo, pero creo sinceramente que en este evento, este equipo de Fabi, el que era de Exertus, creo que podría quedar en segunda posición y no sería ninguna sorpresa. Por eso decía yo eso. Pero vamos, Axel tiene razón. Mind Freak es el equipo top de la región de Australia-New Zealand. A ver qué pasa. Bueno, pasamos al grupo D, que lo componen el equipo de Ground Zero, Team Allegiance, Epsilon y Pulse. Bueno, el Ground Zero es el equipo de Dream Team, equipo que quedó en segunda posición en el segundo stage con el Gran Killa. Bueno, Team Allegiance, que está formado por Mochila, Remy, Royalty y Shotik. Remy, que ya sabe lo que es ser finalista del COD Champs, ya lo fue el año pasado con aquel Team Revenge. Jugadores como Mochila y Royalty, que también son muy conocidos dentro de la escena. Shotik, que parece que no es un jugador tan conocido, pero en este juego ha estado en equipos como Team Caliber, o sea que malo no debe ser. Después a Epsilon, que ya lo conocemos todo el mundo, Reed, Moose, Anibi, Scraps. Y después el equipo de Pulse, que no es aquel equipo de Pulse que quedó 0-18 en el primer split, pero es un equipo de varias nacionalidades. Hay un, si no me equivoco, hay un británico, un sueco, un finlandés y un belga o algo así, no estoy seguro. Un chiste, pero bueno, de los rolos. Sí. Yo creo que en este equipo en este grupo debería pasar el equipo de Ground Zero en primera posición. Yo creo que después del gran segundo stage que han hecho, después de los gran playoffs que han hecho, yo creo que deberían pasar en primera posición. Y después yo creo que de nuevo la pelea para la segunda estará entre Team Allegiance y Epsilon. Epsilon tiene a su favor que han estado más tiempo juntos, que han estado ya todo el segundo stage de la COD World League juntos. Sin embargo, el equipo de Allegiance se ha formado para el clasificatorio online, por lo que no llevan tanto tiempo. Pero yo creo que aún así va a ser una pelea muy reñida. Y aún así yo creo que se va a llevar el equipo de Ground Zero la primera posición y el equipo de Epsilon la segunda, quedando Team Allegiance tercero y Pulse. No le veo muchas opciones de ganar incluso algún mapa, o sea que lo pongo en último lugar. Nacho, ¿qué nos puedes? Ground Zero, Team Allegiance, Epsilon y Pulse. Simplemente la duda esta de Team Allegiance y Epsilon. Epsilon no lo veo un equipo que pueda dar un golpe en el Mundial, no lo creo. De verdad, tiene un jugador que para mí es una bestia, que es Scrapgy. Me parece un jugador sobresaliente, comparado al resto de sus compañeros, sinceramente. Y más en un evento. Pero no sé, lo veo un equipo, a mi gusto, poco fiable para poder pasar de ronda y batir a, en este caso, a Team Allegiance, porque Ground Zero, sinceramente, creo que va a llegar bastante lejos en este mundial. Y Pulse, pues, como decía Axel, un chiste.
un chiste de varias nacionalidades. No, hombre, hay que respetar a los rivales, ¿no? Digo rivales porque no son españoles, entonces son rivales, pero no creo que pasen, pues eso, del cuarto puesto, de algún tercer puesto, no lo creo. Creo que quedarán últimos. Yo Axel, sinceramente... ¿qué nos puedes...? Ah. Bueno. Perdón. Bueno, yo creo que... Mi opinión creo que DT, bueno, Ground Zero en este caso, no es un equipo tan fuerte como parece y creo que el grupo puede estar más reñido de lo que vosotros creéis. Creo que el grupo depende de los enfrentamientos, porque también no lo hemos tenido en cuenta, pero depende del enfrentamiento contra quién juegues primero y demás. Si Epsilon, por ejemplo, juega el primer partido contra Pulse y el primer partido, que son los dos más igualados, Ground Zero contra Legends, hay un partido complicado y demás. Bueno, ojo con Epsilon, que viene de ganar y encima se enfrentará a un equipo que haya perdido. Los enfrentamientos pueden estar interesantes también ahí. Y yo creo que Ground Zero no es tan favorito, aunque está a la par con Allegiance. Y Epsilon, evidentemente, tiene que venir como tapado aquí en este grupo para intentar llevarse segunda plaza. Pero creo que Epsilon, o sea, se puede llevar la primera, también. O sea, creo que en este grupo cualquiera de los tres, excluyendo a Pulse, que creo que es la cenicienta del grupo, el resto pueden estar ahí en esa fase de bracket, pueden pasar cualquiera de los tres equipos. Creo que va a estar más igualado de lo que vosotros decíais, que Ground Zero sí es un equipo que llegó a la final de los playoffs y demás, pero luego en la final, bueno, no se les vio casi, no sé, la verdad es que creo que estará más igualado de lo que creéis. Es cierto lo que has dicho tú, por cierto, el primer partido del grupo es Ground Zero versus Allegiance y Epsilon versus Pulse. Hasta el día siguiente no vuelvo, y bueno, esto juegan el viernes, hasta el sábado no juega Epsilon contra Pulse, o sea que... Claro, es que piensa el estilo de torneo, ¿no? Porque tú juegas un partido y sabes que en los grupos, en este tipo de torneos, es como en el fútbol, como pierdas el primer partido ya te ves obligado a ganar los otros dos. Si te vas el primer día a dormir ya con la derrota, siendo uno de los favoritos, tienes todavía más presión. Todavía más presión añadida de saber que tienes que ganar el resto de partidos y eres el favorito. Así que bueno, habrá que ver. Bueno, Rubén, ¿qué nos dices de este grupo? Yo no sé, veo que hay Ground Zero y Epsilon, la verdad. Solamente los veo como que ellos dos van a pasar. Yo creo que Epsilon sabe el torneo en el que está y que van a intentar innovar, improvisar lo que tenían hasta ahora y sí que van a conseguir... Esa segunda plaza, bastante igualada me imagino, pero bueno, lo dicho, Epsilon segundo, Allegiance tercero y Pulse cuarto. Pulse no ganará nada, en mi opinión. Bueno, y pasamos al grupo de los españoles, al grupo de Giants. Giants que están en el grupo con FaZe, con Team Elevate y con Korn. Bueno, yo creo que el primer aliciente del grupo va a ser el Method versus Method, porque en el equipo de Korn está el Method americano. Vamos a tener ahí un duelo. Y se juega el primer un día, duelo además. De nombres. El jueves, además, sí, a las 9:30 aquí, hora española. Se juega el jueves. Y media de la... Entonces, sinceramente, a ver, es un grupo. Parece que FaZe y Elevate en teoría son favoritos, pero es un grupo bastante más igualado a lo que parece, porque FaZe últimamente no ha estado rindiendo al nivel que se les espera, que se les exige a un equipo como ellos. Que bueno, también es cierto que es Champs y bueno, Codex P, que sí, que no es lo mismo un torneo de la MLG que un Codex P, pero por lo que hemos visto recientemente no han rendido al nivel que se les espera. Elevate también es un equipo bastante irregular. Yo creo que es un equipo capaz de lo mejor y capaz de lo peor en un mismo día, en un mismo partido. Korn es uno de los equipos que se han formado para el clasificatorio y yo espero que Giants sea capaz de derrotarlos. No va a ser un partido fácil, obviamente, pero yo creo que Giants podría derrotar al equipo de Korn sin problema. Y yo creo que la incógnita sería si Giants es capaz de ganar el partido tanto a FaZe o a Elevate. Yo creo que si es capaz de ganar uno de esos dos partidos, yo creo que podríamos ver a Giants perfectamente en el bracket. Yo apuesto por un FaZe en primera posición, con Giants en segunda posición, Elevate como tercero de grupo y Korn como cuarto. Nacho, no sé qué nos puedes... A ver... Voy a decir lo que quiero que pase y luego lo que creo que va a pasar. Pero voy a dar razones. Yo ojalá se clasifique Giants. Está claro el motivo. Además que creo que tienen medios para conseguirlo.
FaZe para mí no está en su juego. En su juego me refiero en su videojuego. No está en. Black Ops 3 para mí no es su juego. No están tampoco haciendo una catástrofe de temporada, pero por supuesto no están rindiendo al nivel que deberían de estar rindiendo. O por lo menos haber conseguido los resultados que no han conseguido. Team Elevate me parece un equipo muy a tener en cuenta en este grupo. De hecho, creo que van a quedar en primera posición. Team Elevate. Korn, sí, tiene jugadores conocidos, tiene jugadores buenos, pero efectivamente es un equipo que se ha hecho ahora para el clasificatorio, llevan entrenando ahora para el Mundial y tal, pero no creo que puedan hacer más peligro. Y nuestro querido equipo de Giants, creo que sí puede conseguirlo, claro que puede conseguirlo, pero ahora voy a decir lo que creo que va a pasar. Creo que Team Elevate va a quedar en primer lugar y FaZe en segundo lugar, con Giants tercero y Korn en cuarto lugar. La única manera de que Giants pase de grupos para mí es la clave, que es el calendario. Que en primera jornada Giants juega contra Korn, ahí puede sumar esa primera victoria. Luego Elevate y luego FaZe. Efectivamente, y FaZe, que, a ver, FaZe es el más difícil, ¿no? El partido con más trascendencia, porque es FaZe Clan, juegas contra Clayster. Si consigues hacer un buen resultado de Elevate y llevarte esa victoria, ya estás clasificado. Y ya, bueno, luego te puedes permitir el lujo de perder contra FaZe. No es que sea un lujo, puede pasar, es lo que. A lo que puedes exponerte allí en el Mundial. Entonces, yo creo que Giants va a quedar en tercer lugar, tanto Elevate, FaZe, o bueno, o cambiando el orden, no sé quién quedará primero, porque están muy igualados, con Giants tercero y Korn cuarto, aunque ojalá Giants consiga esos dos resultados seguidos buenos, que son los de Korn y Elevate, para poder pasar de grupos. Sí, yo creo que también. Todo pasa por ganarle a Korn el primer día del CodeXP, si no me equivoco, del Quad Champs. Sí. Y si ganan el primer día, bueno, habrá que ver qué tal el partido también entre FaZe y Elevate. A partir de ahí podremos ver un poquito cómo va el grupo. Si Giants pierde el primer partido, muy a mi pesar lo van a tener complicado, porque si te estás jugando algo tan importante como una clasificación en el COD Champs, en grupos, y además te lo juegas contra los más fuertes de tu grupo, que en este caso son FaZe y Elevate, bueno, es más complicado, la verdad. Pero bueno, si ganan a Korn, yo creo que van a tener opciones. Yo creo que sí. Tanto FaZe como Elevate, la gente los ve muy grandes, pero creo que es el... bueno, son dos equipos que se les puede pintar la cara, sinceramente. La cosa es también a qué nivel llegan esos dos equipos y qué nivel de preparación tienen contra el equipo de Giants, porque el estilo de juego también es distinto en Europa, en España en cierta manera también Giants ha traído algo más distinto. Entonces, bueno, el choque de estilos también puede estar interesante, pero bueno, los favoritos yo creo que... Es que Elevate me gusta mucho como equipo, pero es un equipo que después nunca da resultados. Y lo mismo con FaZe. Me gustan los jugadores, me gusta el equipo, pero los resultados son malos. Sí. Así que te diría que Elevate primero, FaZe se quedaría fuera en detrimento de Giants. Si Giants hace un buen partido al principio, si no, creo que sería Elevate primero y FaZe segundo. Espero que pase Giants como segundo, pero ya te digo, dependerá un poco también del orden de los partidos y si ganan el primero. Si no ganan el primero, lo veo complicado ya. El orden de los partidos para Giants es primero contra Korn, al día siguiente Elevate, y luego por la noche, creo que es el último partido el viernes, juegan contra... Pues mira, te digo, entonces... 11:30 de la noche. Sí, el último... Entonces te digo, suyo sería... Penúltimo partido. Bueno, juegan a la vez. Lo suyo sería que Giants le ganara a Korn, que Elevate perdiera contra FaZe. Entonces Giants jugaría contra Elevate, que ha perdido y se lo está jugando todo. Elevate tiene más presión que Giants en ese momento, porque ya han ganado su primer partido. En caso de que pierdan el segundo, pueden todavía jugarse en el tercero y ganarle al equipo de Elevate. Y ahí ya lo tendrían hecho, y clasificarse sí. directamente. Entonces, bueno, entonces sería FaZe primero, Giants segundo. Bueno, o se lo jugarían todo en el último. También podría ser Giants primero, FaZe segundo. Pero bueno, me refiero que... Entonces te cambio la predicción. Te había dicho que Elevate dentro, pero entonces te cambio. Por el orden de partidos te diría que entonces FaZe y Giants. No sé en qué orden, pero FaZe y Giants. Aún así, los favoritos evidentemente son tanto FaZe como Elevate. Pues yo sinceramente veo a FaZe fuera en grupos. O sea, no sé, es un equipo que en Black Ops 3 no ha hecho nada y va a llegar al COD Champs y... Juegan primero contra Elevate antes que contra Giants, entonces esa presión ya de haber perdido un partido, de llevar un año de mierda y llegar a poder estar fuera en grupos en el Champs, no sé. Sí, sinceramente creo que va a ser FaZe primero y Giants segundo. Y no es como ni que me lo diga el corazón o lo que sea, no veo que FaZe haya hecho un buen año y que van a acabar llegando el COD Champs y va a ser como que explote todo y se acabe ahí. Y me imagino que se acabarán separando, aunque esté el cambio de juego haya nada. Y bueno, luego Korn último, obviamente. Siguiente, bueno,
Para el grupo F tenemos a los europeos de Team Infuse, a Team Caliber, a Lethal Gaming y a Tainted Minds, otro equipo australiano. Yo creo que en este grupo, por nombre, debería llevárselo, por jugadores debería llevárselo Infuse. Y yo creo que la pelea estaría ahí de nuevo para ver la segunda posición. El equipo de Tainted Minds es uno de los equipos mejor considerados de Australia, o sea que pienso que no se le debería de dar por muerto, pero yo creo que Infuse debería llevárselo sin problema, y apostaría por Team Caliber en segunda plaza con Lethal Gaming en última posición y Tainted Minds, los australianos, en la tercera posición. Espero que Infuse se lleve el grupo. Nacho, no sé. No sé quién quedará tercero o cuarto, sinceramente, pero creo que las primeras plazas se van a jugar entre Team Infuse y Team Caliber. Tainted Mind es un muy buen equipo. Yo, de los pocos partidos, pues tampoco voy a decir aquí que me he tragado la Cold War League de Australia y Nueva Zelanda, porque no es verdad. He visto algunos partidos, pero algunos que he visto son de Tainted Minds y sí que me gusta cómo juegan, pero Infuse viene de jugar una LAN americana, viene de ese entrenamiento, porque al fin y al cabo es un entrenamiento, un acoplamiento a ese nivel de juego americano, que ya sabemos todos que siempre, digamos, está un escalón por encima. Y creo que pueden quedar primeros de grupo, por delante de Team Caliber, que la verdad que no viene con las mejores armas como en otros años, pero creo que se va a clasificar. Vamos, no tengo ninguna duda de que los dos equipos a lo mejor cambia el orden, Team Caliber primero y Infuse segundo. Creo que son los equipos que se van a clasificar. Y al tercero y cuarto, no sé el orden que tendrán. Supongo que Tainted Mind tercero. Yo creo también, igual, Nacho. Yo creo que no deberían tener problemas ni Infuse ni Team Caliber para clasificarse. Yo creo que esos son los dos equipos, el tercero y cuarto, sinceramente. No sé en qué se lo va a jugar, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Así que, ya te digo, Team Caliber y Infuse. Infuse primero, Team Caliber segundo. Rubén. Sí, yo creo lo mismo, Infuse primero y TK segundo, y hasta ahí el grupo. No creo que sea un grupo que ni dé la sorpresa ni dé mucho que hablar. Es un grupo sin más, dos equipos fuertes y dos a priori más flojos. También depende cómo llegan al Coach Champs, y oye, jugando allí siempre hay que contar el factor de que estás jugando en LAN, estás jugando fuera de tu casa, igual por cualquier cosa el jugador no se encuentra en una postura cómoda o lo que sea, o el monitor no está mal configurado y se empieza a rayar por eso y pueden perder un partido y quedarse un equipo fuera, pero a priori esos dos equipos seguirían en la bracket. Bueno, para el siguiente grupo, el grupo G, tenemos a Envious, los campeones del segundo stage de la CWL. Tenemos a Team Orbit australiano. Tenemos a Cloud9 y tenemos a Vitality. Bueno, yo creo que sin dudas este grupo solo debería llevar Envious. Han estado en un nivel enorme en los últimos torneos. Después yo creo que la segunda posición se la llevará Cloud9, pero no podemos dejar fuera al equipo de Orbit. Sí. Ha sido el único equipo que le ha plantado cara en Australia a Mind Freak y creo que se le debería tener en cuenta, pero aún así Cloud9 debería pasar. Y bueno, Orbit en la tercera plaza y Vitality ya en el segundo stage ya no han tenido un rendimiento bueno. Sí es cierto que han cambiado a tres de sus jugadores, han puesto a Carbines, a Colgate y a Momentus, pero aún así creo que también la barrera del lenguaje, porque jugar con un jugador francés no es muy allá siendo todo ingleses, pero yo creo que Vitality quedará cuarto. Envious, Cloud9, Vitality... Oye, Envious, Cloud9, Orbit y Vitality, mi opinión. Pues a mí este grupo me parece mucho más divertido de lo que tú crees, a mi opinión, ¿eh? Mucho más divertido. Este grupo... Vitality es un equipo con mucha incógnita, pero creo que va a ser divertido verle jugar. Igual quedan cuartos porque es lo más probable, pero creo que van a jugar bien. Team Envious va a quedar primero, aparte, separado de los demás, pero la segunda posición creo que va a estar muy disputada. Cloud9 es el favorito para llevársela, pero creo que va a estar bastante más disputada de lo que parece. Aún así, voy a decir exactamente lo mismo. Team Envious, Cloud9, Orbit y Vitality, en ese orden, creo que es lo que va a pasar.
Yo sinceramente creo que Envias va a quedar primero sin ninguna duda y que Cloud9 va a quedar segundo. Sí que es cierto que Orbit, bueno, es uno de los equipos más fuertes australianos, pero Cloud9 debería demostrar que por algo son norteamericanos que mandan en Call of Duty y que tienen que ganar este partido, la verdad. Ese será el partido clave, desde luego, el Cloud9 contra Orbit. El resto creo que... Bueno, creo que Vitality no tiene mucho que hacer. Me sabe mal porque son europeos, pero no creo que tenga mucho que hacer en este grupo, ya digo. Team Envías primero, Cloud9 segundo para mí. Rubén. Yo creo lo mismo. Envíos primero, aunque Envíos Cloud9 es un equipo que... O sea, es un partido que, no sé... Me parece que va a dar que hablar. Yo sigo teniendo esa corazonada de que veamos en primera ronda del bracket un Optic Envious y uno se vaya ya a la loser. Y creo que va a ser, si algún equipo puede hacer eso, va a ser el equipo de Cloud9. Y no sé, aún así, si fuese todo a según lo natural, por así decirlo, quedaría Envious primero y entre Orbit y Cloud9. Me quedaría con Cloud9, pero... Y al igual que antes con Minfreak, por la cosa del cambio de región y el cambio de de cómo juegan, básicamente. Pasamos ya al último grupo, que es el grupo H. Tenemos a Optic Gaming, los grandes favoritos del torneo. Tenemos a Complexity, a Panda Gaming y al equipo de Team LDLC. Bueno, obviamente Optic es favorito para llevarse el grupo y para el torneo. Creo que van a ir... Creo que están entrenando muchísimo para este torneo. No quieren repetir la actuación del último año. Creo que van a ir con muchísimas ganas y creo que son los máximos favoritos tanto en el grupo como a llevarse el torneo. Después, entre el equipo de... Yo creo que el equipo de Complexity debería llevarse la segunda posición. Ha habido muchos cambios últimamente en la escena de Norteamérica, pero yo creo que el equipo de Complexity debería llevárselos. Teniendo jugadores como Parasite, que es un jugador que ya ha ganado un mundial, ya sabe lo que es ganar. Yo creo que esa experiencia le va a ayudar al equipo. Después, sinceramente, pienso que Panda Gaming quedará tercero y el LDLC pues quedará en cuarta posición. No tendrá muchas opciones en este grupo. Tacho. Optic, Complexity, Panda y Team LDLC. Creo que es el como van a quedar. Optic porque es el favorito al campeonato, Complexity porque es un muy buen equipo y Panda lo más fuerte que Team LDLC. Es que Team LDLC durante todo el año me parece un equipo muy flojo. Cambio roster, sí. Lo vi en Infinity, el nuevo roster cuando lo presentaron allí. Y jugó, tampoco jugaron tan mal, pero con mucha diferencia al resto de los equipos top. Entonces, Optic, Complexity, Panda y Team LDLC. Yo creo que sí, que va a ser Optic y Complexity sin ninguna duda. Es uno de los grupos más claros de Codechamps, así que Optic y Complexity. Tampoco me quiero alargar mucho más, o sea, Optic favorito, Complexity es un equipo que también debería... No favoritos, no creo que lleguen a pelear por el título, pero desde luego al pelear en el bracket tienen que estar en el bracket. Así que yo creo que esos dos equipos. Yo igual, Rubén. Optic, Complexity. Yo creo que hasta de hecho, según salieron de los pods, va a quedar así. No creo que sea mayor problema. Yo creo que la única duda que tendría sería que Optic perdiese algún mapa. O sea, es que no veo ni que pase eso en el bracket. O sea, en el grupo. Bueno, pues ya habiendo acabado con estas predicciones del Codec XP, vamos a pasar algunas de las preguntas que nos han hecho. ¿Y la bracket? ¿No quieres comentar nada de la bracket? Yo creo que la bracket ya es algo más complicado. Y no... Llevamos ya no casi verás. Una hora. creo que la bracket la podemos dejar para... Pues espera, para otro episodio. ¿Tú quién crees que gane el torneo? Hombre, yo sinceramente... Optic. Yo creo que Optic es el gran favorito. Aunque la maldición que tienen los champs me da a pensar que quizás lo pueda ganar otro equipo, pero yo creo que... No, ganarán este año yo creo que ya sí, les toca. Este año se lo están currando mucho además, por lo que estamos viendo. De hecho, antes estuve creo viendo... Que, creo que Crimsix ha dejado de hacer streamings porque quiere... Sí, porque está jugando centrarse todo el día. En entrenar, etcétera. O sea que yo creo que Optic este año va con muchísimas ganas. De hecho, antes vi un vídeo de Heads que subió, estaba en la Optic House y creo que era por la mañana y estaban los cuatro en la consola de Formal viendo vídeos desde el modo cine de ellos jugando. O sea que
Yo creo sí, que sí, este año les toca ya. Este año se está metiendo una buena y yo creo que sí que es el... Que van a llegar al Cochams y van a reventar a quien les pide por delante. Salvo que haya algún problema, como el Cronux, pero poco más. No creo. Para llevar el contrario creo que va a ganar 100 views. Ya está. Simplemente. Así. Yo creo ya que... Yo Optic. A ver, yo supongo que ganará Optic, la verdad. Pero ya, no porque le toque, es por cómo están los equipos de preparados para el torneo. Tanto en nivel, como en preparación, todo. Y en ganas. En ganas, bueno, Optic... Y una de ganas de demostrar que están aquí, que nunca se fueron, pero que es que los resultados en el mundial últimamente, daban que desear. Pero bueno, eso. ¿Y que algún europeo llegue por ahí arriba, por esas fases de la bracket? Yo creo que Splice, si tiene que llegar alguno, será o Splice o Millennium. No creo que, aunque Infuse ha hecho buenos papeles, no creo que... No sé, no les veo muy de esto. Yo el equipo que mejor veo es el equipo de Splice, de cara a batir a los norteamericanos. Okay. Infuse posiblemente, si en el grupo E no está Giants, no pasa Giants, se tendría que enfrentar o a Levit o a FaZe. O sea que ya estaría ahí un partido que yo creo que acabaría perdiendo y pasaría ya a la loser. Sí. Entonces ya ahí lo de la loser va un poco raro. Bueno, pues si ya damos por terminado el tema del Code XP, vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos han hecho en el hashtag de DesertoBC. Muchas de las preguntas ya las hemos contestado a lo largo del podcast, por lo que yo creo que no es necesario. Sí, sobre todo muchas de los champs y... Sí, exacto. Honor. Muchas de predicciones, etcétera. Creo que ya hemos cubierto eso bastante bien. Vamos a pasar a las preguntas de Twitter. Hay una pregunta de señor Mariano 29 que nos pregunta ¿a qué jugador menos 18 le veis más proyección? Bueno, yo creo que... Empiezo yo diría que sin duda Jurni, Luki y Supraz. Yo diría que serían los tres con más proyección de España. Nacho, no sé qué, cuál es tu opinión acerca de esta pregunta. El que más proyección tiene es Supraz. Y lo voy a explicar. Jurni y Luki son mejores jugadores que Supraz. No les queda tanta proyección para ser aún mejores, porque ya son suficientemente buenos. Supraz aún tiene que mejorar muchas cosas más que los otros dos jugadores para llegar al nivel que sí que puede llegar. Entonces yo creo que el que más proyección, el margen de mejora tiene, es Supraz, también por edad. Supraz. Yo creo que Journey, porque aunque ya sea suficientemente bueno, evidentemente para competir más arriba necesitará serlo más y creo que ese camino lo puede abordar sin dificultad, creo que puede aprender mucho más, así que sí, si tengo que decir a alguien diría Journey. Aunque bueno, creo que hay muchos otros jugadores que también tienen mucha proyección. Supraz, Sucre también es un gran jugador, Buka también es un gran jugador. Jaco también es un gran jugador. Estoy hablando solo de SMGs ahora. Pero bueno, Luki también es un gran jugador. Cooper también es un gran jugador. Hay un montón de jugadores jóvenes. Pablo, que por cierto ya ha hecho los 18 justo hoy, si no me equivoco. Sí, hoy. Felicidades, Pablo. Sí, así que bueno, hay un montón de jugadores que también tienen mucha proyección. Ahora, si me olvido de alguien, pues me dirán, ala, ¿por qué no me has mencionado? Pero bueno, que la mayoría de jugadores en División de Honor tienen muchísima proyección, los menos 18. Rubén. Yo la verdad es que con uno no me sabría quedar. Sí que me parece que en lo que sería en el top estarían Journey y Luki, pero les falta como experiencia de jugar y seguir jugando. Y quién sabe, igual cuando llegan a los 18 son top 1 en España y están jugando en Europa. O sea que sí que pondría a ellos, a Cooper también. Lo que pasa es que a Cooper creo que tiene 15 años, o sea, le faltarían 3 años para hacer los 18. Sí, sí que le arreglo los 18, obviamente, y a saber cómo está Call of Duty dentro de 3 años. Y también metería a Supraz y a Sucre. Pero bueno, todo depende de cómo evolucionen. O sea que a ver cómo llegan a los 18, si sí que lo dice, lo arreglo a los 18. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Foriz. Pienso que esta pregunta va más dirigida para Axel. ¿Os imaginabais llegar a castear el Cochams cuando empezasteis? Hombre, desde luego va para Axel. Cuando empezamos... me imagino cuando empezamos al principio del todo, pues evidentemente que no.
cuando empezamos a hacer CWL, pues ya sabíamos que el final de temporada de Cochamp sí que en principio sí que lo íbamos a hacer y lo haremos. Pero bueno, al principio pues no, de hecho no me imaginaba nada de lo que tengo ahora cuando empecé, y seguramente Prieto lo mismo. Cuando empezamos pues no te imaginas nada, pero bueno, con el tiempo y con la LVP pues hemos ido creciendo. Bueno, la siguiente pregunta viene de XXPartsXX, que nos pregunta: ahora que Pablo de Giants ha cumplido los 18, ¿pensáis que puede abandonar el equipo para ir a otro equipo mayor de edad con otras metas? Yo personalmente creo que no. Sería estúpido por parte de Pablo dejar el equipo en el que está. O sea, no tendría sentido. Yo creo que esta temporada no, pero quizá la siguiente, depende de los resultados, puede. Creo que pues, se podría aplicar el mismo caso a Oney, por ejemplo, que también tiene 18, creo. No, los cumple en un mes. Bueno, pues que los cumplirá en breve, sí que también se podría aplicar el mismo caso, pero yo creo que por lo menos, como dice Axel, para esta temporada sería estúpido dejar el equipo en el que están. Yo voy a hacer como Zidane. No es jugador de mi equipo, no puedo decir nada. Hombre, a ver, yo creo que ahora mismo no. Obviamente son los vigentes campeones de España. No vería un cambio, a lo menos hasta que acabase esta temporada. De hecho, bueno, están inscritos en la LVP como equipo. El que abandone ahora mismo el equipo tiene una sanción de 6 meses. Aparte de que sería una tontería por eso, no hay un equipo, aparte de Giants, obviamente, que vaya a jugar en Europa, que realmente para los 18 años, para lo que quieres. Y la CWL no vuelve a empezar hasta dentro de... en enero. Febrero, ¿no? Enero, febrero. A ver, me imagino que si es como este año, los clasificatorios empezarán a ser en diciembre. Habrá una LAN por ahí en diciembre y luego, pues... habrá la LAN en diciembre, un clasificatorio en LAN en Navidades y empezaría... este año empezó el día de Reyes, ¿no? El día 6 de enero. Sí. O sea, efectivamente. Por esas fechas, así que hasta entonces yo creo que ese equipo permanecerá por ellos dos, básicamente porque cumplen los 18. Bueno, y quizás la última pregunta también del señor Marea 99, que nos pregunta si creemos que el COD competitivo durará muchos más años. Yo creo que el Call of Duty es un juego, digamos, bastante más complicado que otros títulos como son League of Legends o Counter-Strike, simplemente por el hecho de que cambia el juego todos los años. Eso ya es un cambio bastante importante con respecto a otros juegos, pero yo creo que ahora que Activision se ha implicado directamente y ahora con PlayStation también implicada en la Liga Mundial, yo creo que esto ahora no sé a qué ritmo va a ir para arriba, pero yo creo que va a ir para arriba en los próximos años. Depende de la vida que le quiera dar Activision a Call of Duty. Eso está claro. Yo quiero decir una cosa. Dice la pregunta de que, ¿creéis que esto de COD competitivo durará muchos más años? Ahora es cuando empieza el COD competitivo. Lo que hemos tenido hasta ahora, pues a ver, sí, competición, pero sí, lo que empieza sí, ahora, claro. Lo que empieza ahora es el COD competitivo. Sí, hasta ahora. Todos aquí en la llamada seguro tenemos muchas informaciones que obviamente no podemos dar, o no se pueden. Y yo sinceramente creo que el COD competitivo como tal, la competición de Call of Duty a nivel nacional, europeo, internacional, de calidad, empieza ahora. Sí, sí, así es, yo estoy de acuerdo, es eso. Creo que no es que vaya a durar mucho más, sino que empieza ahora. Ya a partir de ahí, pues, veremos. No solo, pero... también, es lo que decís vosotros, no solo a nivel de jugadores y tal, sino también a nivel de profesionalización de clubes implicados, etcétera. Tanto organización de las ligas, los clubes, los Exacto. jugadores, los patrocinadores, los medios de retransmisión, de prensa, todo está es el cambio. Todo va a empezar ahora. Hombre, hay deportes que se está empezando a dar en la televisión como un programa normal. La E-League en Counter-Strike se da por televisión ya en Estados Unidos. ¿Quién sabe si Activision decide invertir en eso? Es todo a según lo que Activision quiera realmente. Tú lo has dicho, Rubén, en Estados Unidos, porque en Alemania lo han prohibido por culpa de aquel tiroteo en Múnich. Sí, bueno, pero es un ejemplo de que esos deportes sí. llevan... Y realmente, esa según se implique quién hace el juego. A ver, no, aquí sería un poco diferente porque hay tres compañías que hacen el juego y Activision que lo distribuye. Pero hace 3 años empezaron los Majors en Counter-Strike
Y ahora mismo están, o sea, son eventos que, para que no lo sepas, son sponsorizados por Valve, que en este caso sería Activision sponsoriza sí. eventos. A través del juego hacen crowdfunding, etcétera, etcétera, que bueno, esos son cosas mayores. Y esos eventos, bien, partidos igual de grupos normales, igual hasta el segundo o el tercer partido, que son equipos que igual no te llaman tanto, pero siguen teniendo sus 500.000 viewers, 600.000. Finales que creo que han llegado a 1 millón y pico de viewers. Eso Activision lo puede conseguir, pero tienen que meter pasta. O sea, es todo empieza metiendo pasta. Así que lo dicho, es lo que quiera Activision, a donde quiera Activision que llegue el COD. Pero bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya. Creo que llevamos más de una hora. Sí, como siempre nos da para hablar mucho más tiempo, pero tampoco queremos pasarnos aquí toda la tarde ni aburriros a vosotros. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, darle un like, dejadnos en comentarios cualquier cosa que penséis que os gustaría que hablemos en un próximo episodio, o cualquier cosa que creáis que debamos mejorar, etcétera. Lo dejáis por la caja de comentarios. Trataremos de no volver a tardar 4 meses en volver a subir un episodio. Y que este salga bien. Y que este se pueda renderizar correctamente y que lo acabéis viendo vosotros en YouTube. Y bueno, nada más, darle las gracias, muchísimas gracias a tanto a Nacho como a Axel por estar con nosotros. Un placer, chicos. Un placer, lo mismo. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Y nada, muchas gracias a todos por verlo y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.